Cristóbal, del Pomier la toma. Provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma. Endulza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes al puerto y al río Jaina. Tengo en mi equipaje en un bolsillo del alma. Tengo su cultura, sus playas y sus montañas. Llevo en mi montura y llevo la seriedad grabada en mi corazón. Se pinta cada calle con las muchachas más bellas. San Cristóbal, te corono. ¡Viva San Cristóbal! ¡Viva! ¡Tierra que enamora! Llevo el castillo del cerro en un sincero rincón, y a Dios pido por mi pueblo allá en la consolación. San Cristóbal, San Cristóbal, canto San Cristóbal. ¡Oye! Saludos, amigos televidentes. Gracias por estar de nuevo en sintonía con su espacio televisivo Equilibrio. Se lo agradecemos de todo corazón. Ustedes ven esa promoción que hicimos, ese musical donde presenta monumentos de San Cristóbal. Yo quisiera que el director, ojalá se pueda, mientras yo esté hablando, me ponga la Plaza de los Constituyentes para hacer un comentario. Para que ustedes vean, señores, en San Cristóbal no hay quien pueda. La Plaza de los Constituyentes, que fue un proyecto del ingeniero Rudy Almontaz. Salud, que Dios te bendiga, Julito. Mírenlo ahí, mire, esa Plaza de los Constituyentes, que está aquí en San Cristóbal, en la Avenida Libertad, no es así que está así ahora. Así no es que estás. La han estado destruyendo, olvidando, descuidando. Esa Plaza Los Constituyentes, la única del país, porque es el lugar donde se firmó la Constitución. Y por eso es la única y debe ser la única y tiene que ser la única, porque en ninguna otra parte puede haber una Plaza Los Constituyentes. Porque aquí en San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, fue que se firmó la Constitución. Por eso tenemos en San Cristóbal la Plaza a los Constituyentes. Pero director, ponme la portada, ven para acá y ponme la portada, donde aparece el escudo de San Cristóbal, y ponme mi loguito de Equilibrio. Ponme mi loguito de Equilibrio para que no crean que yo estoy en el CNN, SONN, ñeque ñeque N, no, en Cable San Cristóbal que estoy. En Cable San Cristóbal. Y debemos definir de una vez que este espacio se produce en Cable San Cristóbal. Y mi logo de Equilibrio permanente, sin tener que decírtelo, permanente. Mírenlo ahí. Esa es la portada de la Plaza a los Constituyentes, o Monumento a los Constituyentes de San Cristóbal. Mírenla ahí. Eso no está así ya, señores. Eso no está así. Está en deterioro, en deterioro. Hay mucho descuido. Las autoridades municipales no se han preocupado por la limpieza, la higiene, el cuidado de eso. Está en abandono. Está en abandono. Y el próximo mes, 6 de noviembre, eso debe estar nítido, aunque debe estar nítido todos los días. Ahí deben ponerse una bandera por cada pueblo. Oiga bien. Ahí debe colocarse una bandera por cada provincia. Si no por cada pueblo, por cada provincia deben colocarse ahí. Y nunca hay ni una.
Nunca hay una. Y debe haber una persona que vigile eso constantemente, que lo vigile. Y no está haciendo así. Eso es un desastre. Lamentable. Así que yo protesto de esta manera. Porque es que no podemos todo dejarlo perder, descuidarlo, abandonarlo, todo. Oye, no puede ser que todo caiga en el olvido, en el abandono, en el descuido en San Cristóbal. En algo tenemos que tener una excepción. Ese es el monumento a los hombres y mujeres que constituyeron la República un 6 de noviembre de 1844. Eso se ha convertido en una letrina. Ahí orina todo el mundo. El inmoral, el moral, el loco, el sano, todo el mundo orina ahí. Y en un ladito van a dar su besito los muchachones y muchachonas que no tienen para dónde coger. Y nadie está atento a eso. Nadie. Como hicieron el Parque Piedras Vivas, que esa es otra historia, esa es otra estafa, lo que están haciendo en el Parque Piedras Vivas. Esa otra estafa que están haciendo en el Parque Piedras Vivas. Tiene un año y nada más han colocado la verja. Pero vamos a terminar con el monumento a los constituyentes. Oigan bien. Ahora mismo, a nivel nacional e internacional, cuando se representa o se habla de San Cristóbal en República Dominicana, es el monumento que colocan como imagen. Ya no es la iglesia Nuestra Señora de la Consolación. Eso era antes, en los tiempos antiguos. Ahora es la plaza de los constituyentes que ponen para que sepan el país, fuera del país, dónde es San Cristóbal. Pero van a tener que quitarlo. Porque no ponen atención a eso, no le hacen, no lo limpian, no lo cuidan, no lo vigilan. Ahora de seguro, como para allantar, vienen a final de este mes o el mes entrante, antes del día, el lunes, el día 1 o 2, a limpiarlo, porque es el día de la Constitución. Oye, este pueblo es un relajo. Oye, ¿saben lo que es un relajo? Eso es San Cristóbal. Pero no que yo soy un relajado, no. No es que tú eres un relajado. No, el relajo lo tienen los que dirigen San Cristóbal, que no se dan a respetar. Todos los que tienen un puesto importante, que le han dicho, tú representas este puesto de San Cristóbal, lo tienen relajado. Y aquí no es posible, no podemos seguir siendo así. ¿Cuándo es que vamos a aprender que San Cristóbal es un pueblo de historia, de importancia capital, cultural, social, económica, deportiva, política? Oye, el monumento a los constituyentes de San Cristóbal abandonado, ese escudo que ustedes vieron ahí, que representa el municipio, se está deteriorando. Y eso no es posible, no es necesario que pase todo eso. Así usted va al Parque Piedras Vivas, oigan, y mira si usted consigue algo del Parque Piedras Vivas, aunque sea la famosa valla que pusieron. Vaya ahí. La rodearon. Es otra chelcha, otra estafa. La verja. Oye, la verja que puso supuestamente con los recursos del Ministerio de Turismo. Supuestamente con los recursos del Ministerio de Turismo. Oye, le quitaron el zinc y ahí está la verja, pero más nada dentro, desbaratado por donde quiera. No han hecho nada. Entonces en San Cristóbal como que hacen la cosa como para, mírenlo ahí, no jodan. Pero ¿sabes por qué pasa eso en este pueblo? Porque a la gente lo que le interesa es dinero, dinero. Dinero, priven chulo y priven turista, en vive bien. Mucha gente que aquí en este pueblo que se la dan en vive bien y pasando hambre. Mucha gente que priven de turista y no tienen empleo, son desempleados, vagos. Este pueblo no es mejor que otro, pero se irrespeta más. Aquí se irrespeta a la población. Y yo creo que es un abuso lo que se está cometiendo contra el municipio de San Cristóbal. Es un abuso. Y el próximo 16 de mayo,
ese abuso, usted tiene que decirlo, por abusador, toma ETA y no vote por él. Retornamos. Campa San Cristóbal, del Pomier la toma, provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma, que endulza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes al puerto y al río Jaina. Tengo en mi equipaje, en un bolsillo del alma, tengo su cultura, sus playas y sus montañas. Llevo mi montura y llevo la serie 2. Distribuidora del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Al Congreso, un hombre preocupado por el desarrollo de su pueblo, por un San Cristóbal diferente y en favor del medio ambiente, Alexis Sánchez, diputado 2016-2020, Partido de la Liberación Dominicana. El municipio de San Cristóbal y el PRD tendrán en la Cámara de Diputados la verdadera voz de la democracia. Un hombre que trabajará con la cabeza y el corazón. Noel Luna, el diputado de todos, Partido Revolucionario Dominicano. Yo vivo de lo que siembro y sé que para cosechar buenos frutos hay que sembrar en terreno fértil. Mi sueño es que mi país rinda los frutos de su trabajo. Por eso estoy comprometido con el cambio. Para cambiar las cosas, necesitamos un nuevo comienzo. Partido Reformista Social. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI informa. Durante la temporada ciclónica 2014, debemos estar atentos y confiar en las recomendaciones de los técnicos de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana y del Comité de Presas y Embalses. Asimismo, EGI te exhorta a seguir las recomendaciones de la Defensa Civil y del Comité de Operaciones de Emergencias COE. EGI, energía limpia y sin contaminación. ¡Viva San Cristóbal! ¡Viva! ¡Tierra que enamora! ¡San Cristóbal!
muchachas más bellas. San Cristóbal, San Cristóbal, te corono. ¡Viva San Cristóbal! ¡Viva! ¡Tierra que enamora! Llevo el castillo del cerro en un sincero rincón, y a Dios pido por mi pueblo allá en la consolación. San Cristóbal, San Cristóbal, canto San Cristóbal. ¡Oye! Mi San Cristóbal lo voy corono con mi canción. San Cristóbal, San Cristóbal, San Cristóbal, señores, volviendo con el tema de nuestro municipio, yo quisiera saber de la vida de José Sánchez, que es el administrador de DESUR en esta provincia. Varios sectores de San Cristóbal, o varios no, casi todos los sectores de San Cristóbal tienen problema en sus barrios por los tantos apagones. Y el asunto no solamente es que se vaya la luz. El asunto es las pérdidas contra la familia muy humilde y también la que no son humildes, la que tienen recursos. Porque la pérdida que ofrece DESUR en este municipio es millonaria, muy millonaria. De toda la sociedad hay pérdida grande. En cualquier hogar, sea pudiente, no sea, sea rico, no rico, pobre, no pobre, todos perdemos con los apagones que se están produciendo con más fuerza en San Cristóbal desde principio de año hasta este mes de octubre. Y EDESUR en San Cristóbal, la gerencia de EDESUR, no ha dicho esta boca es mía, o sea, yo soy uno responsable, no ha dicho nada. José Sánchez, el administrador de EDESUR, no sé quién es, no sé quién es, si es un técnico de EDESUR, si es una botella o es un político, yo no sé. Francamente no sé quién es. Pero sí lo que sé es que aquí en San Cristóbal, también en el sur, está abusando contra la población. Y el director ejecutivo de DESUR, oiga bien, el director ejecutivo de DESUR, o sea, el jefe de DESUR a nivel nacional, es Rubén Montaz. Rubén Montaz, San Cristobero y vive aquí. Es el hombre que domina DESUR en toda la provincia. Y ese es el DESUR en todo el nivel nacional, el ejecutivo principal. Y francamente, yo no entiendo. ¿Cuál es el futuro de San Cristóbal con estos funcionarios que nacen aquí, son de aquí y le dan más apagones que en toda la parte? Como que le tienen mala voluntad al pueblo. Rubén Montaz parece que le tiene mala voluntad a San Cristóbal. Eso es apagón y apagón y apagón. Y lo lindo es cuando tú ves a Rubén Montaz hablando en un escenario con una risita como burlándose cada vez que habla, riéndose. Entonces, los sectores de San Cristóbal, todos, nos sentimos inconformes con el servicio que ofrece DESUR. Solamente, ¿qué te digo? No, solamente nada, nadie está satisfecho con la gestión. Es terrible, terrible. Yo no sé por qué el gobierno negoció con estas empresas privadas y no dejó la compañía dominicana de electricidad que se quedara ahí del gobierno, porque uno con el gobierno se movilizaba, uno con el gobierno protestaba, negociaba, le pedía por favor mándame la luz y la mandaban. Este sector no va, pero no, con EDESUR no se puede, porque es una institución extranjera,
no le duele el dominicano. Oye, no hay suerte por ningún lado. Como dice José Napoleón Domínguez, que saludo para él, mi amigo de siempre, José Napoleón Domínguez, un verdadero secretario, José Napoleón Domínguez. Señores, una publicidad hablada para ir a una exhibida. En San Cristóbal hay muchos jóvenes que aspiran a regidor, pero Joel Cuevas es la solución. Adelante, Joel. Volvemos en breve. Campa San Cristóbal, del Pomier la toma, provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma, que endulza la vida. En un bolsillo del alma llevo sus paisajes, al puerto y al río Jaina tengo en mi equipaje. En un bolsillo del alma tengo su cultura, sus playas y sus montañas llevo en mi montura, y llevo la del Sur, estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Al Congreso, un hombre preocupado por el desarrollo de su pueblo, por un San Cristóbal diferente y en favor del medio ambiente, Alexis Sánchez, diputado 2016-2020, Partido de la Liberación Dominicana. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI informa. Durante la temporada ciclónica 2014, debemos estar atentos y confiar en las recomendaciones de los técnicos de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana y del Comité de Presas y Embalses. Asimismo, EGI te exhorta a seguir las recomendaciones de la Defensa Civil y del Comité de Operaciones de Emergencias COE. EGI, energía limpia y sin contaminación. El municipio de San Cristóbal y el PRD tendrán en la Cámara de Diputados la verdadera voz de la democracia. Un hombre que trabajará con la cabeza y el corazón. Noel Luna, el diputado de todos, Partido Revolucionario Dominicano. Yo vivo de lo que siembro y sé que para cosechar buenos frutos hay que sembrar en terreno fértil. Mi sueño es que mi país rinda los frutos de su trabajo. Por eso estoy comprometido con el cambio. Para cambiar las cosas, necesitamos un nuevo comienzo. Partido Reformista Social. Campa San Cristóbal,
la toma. Provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma. Endulza la vida. El pasado sábado, el precandidato a la alcaldía por San Cristóbal, o sea, por este municipio, el periodista y diputado José Nelson Guillén Valdés, Nelson Guillén, realizó un encuentro con diferentes sectores de San Cristóbal para proponer sus ideas y presentarle a la población a través de ellos sus inquietudes y cómo está el ánimo, cómo está la gente. Y habían varias instituciones comerciales, instituciones deportivas, culturales, sociales, un conglomerado importante de la sociedad de San Cristóbal, y que este encuentro se realizó en una forma muy humilde, pero organizada y con bastante apoyo. Fue en el antiguo Hotel San Cristóbal. Pero antes de pasar a las imágenes de Nelson Guillén, realmente estuve en el Hotel San Cristóbal en esa actividad, observando la misma. Porque ustedes saben, y no es un secreto, que yo apoyo a la alcaldía de Nelson Guillén. Yo apoyo a Nelson Guillén para que sea alcalde del municipio en el 16. Y no solamente apoyo a Nelson Guillén para que sea alcalde en el 16. Soy parte de la persona que comenzó ese proyecto. O un primero que comenzó el proyecto Nelson Guillén. Como periodista fue el primero que promocionó esa idea de que Nelson Guillén se lleve a la candidatura por San Cristóbal. Pero antes de hablar más de esto, cuando estuve en esa actividad, lo que me hizo traer recuerdos inolvidables y dar pena que el Hotel San Cristóbal solamente esté siendo usado para actividades de diferentes índoles. Y no es el hotel que el pueblo debe tener, como su patrimonio. Que en vez del Hotel San Cristóbal ser un lugar para realizar actividades de diferente tipo, debe ser, si no el hotel de antes, con fiestas y que la gente pueda pernoctar ahí, debe convertirse en un museo, un patrimonio de San Cristóbal. Y qué triste ver ese Hotel San Cristóbal remozado por dentro, pero abandonado por fuera. Qué triste ver el antiguo Hotel San Cristóbal en mano extranjera o en mano de gente que no son de San Cristóbal, donde no solamente sirve para negociar actividades, porque ahí nada es de favor, ni poco, ni gratis. Qué triste es ver el Hotel San Cristóbal convertido solamente en una caja para que tú te reúnes y hable, donde nosotros tuvimos el orgullo de tener ese hotel que servía de plataforma para la alegría, para la concordia, para la sociedad, para los amigos, para la tradición de un pueblo, y frente la piscina. Oye, no es igual ni lo mismo 30 años atrás que hoy. A la juventud que hoy tiene de 30 años en adelante, o de 30 años hacia atrás, No conoce, mire, esa juventud de 30 años, que tiene 30 años ahora, no recuerda a ese San Cristóbal. Y si lo recuerda, lo hace de una manera muy... Porque realmente, mire, San Cristóbal es historia por donde quiera. Lo que pasa es que esa historia, nosotros mismos y los que no aman este pueblo, la han estado destruyendo. Aquí se ha destruido casi todo. Casi todo. Lo que no se ha destruido en San Cristóbal es porque importantes empresarios extranjeros o dominicanos que no son de San Cristóbal necesariamente lo han recuperado para bien personal, no para bien de la población. Incluyendo el Castillo del Cerro. El Castillo del Cerro, en vez de convertirse en un gran hotel que quiso ser arrendado en el gobierno de Jorge Blanco, por un gran pelotero, en vez de convertirse en un museo, pero un museo de verdad, no de la tiranía trujillista, sino un museo, ahora está convertido a una institución del Ministerio Público. O sea, así es que vamos, borrando la historia de este pueblo, borrándola,
lamentable. Vamos a ver y a escuchar parte de lo que dijo Nelson Guillén el pasado sábado en la noche en el Hotel San Cristóbal, en el antiguo Hotel San Cristóbal, en una actividad proselitista con varias personalidades de su precandidatura a la alcaldía por el 16. Adelante. Vamos a una pausa y retornamos. Campa San Cristóbal, del Pomier la toma, provincia querida, donde nadie llora. Porque Dios se asoma, que cruza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisas. Hogar Distribuidora del Sur. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur, la casa del pobre, donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida, pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araújo, teléfono 809-528-2450. Distribuidora del Sur, la casa del pobre. Al Congreso, un hombre preocupado por el desarrollo de su pueblo, por un San Cristóbal diferente y en favor del medio ambiente, Alexis Sánchez, diputado 2016-2020, Partido de la Liberación Dominicana. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI informa. Durante la temporada ciclónica 2014, debemos estar atentos y confiar en las recomendaciones de los técnicos de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana y del Comité de Presas y Embalses. Asimismo, EGI te exhorta a seguir las recomendaciones de la Defensa Civil y del Comité de Operaciones de Emergencias COE. EGI, energía limpia y sin contaminación. El municipio de San Cristóbal y el PRD tendrán en la Cámara de Diputados la verdadera voz de la democracia. Un hombre que trabajará con la cabeza y el corazón. Noel Luna, el diputado de todos, Partido Revolucionario Dominicano. Del Pomier la toma, provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma, que cruza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes. Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora lo que presentábamos hace un momentito con Nelson Guillén en el antiguo Hotel San Cristóbal. Hoy, la casa del negocio, porque ahí lo que se hace negocio y se alquila el salón principal y otros lugares, pero eso no es hotel. El Hotel San Cristóbal es un nombre que deben de quitarlo, porque le dicen de que un nombre que le pusieron ahí de turismo, asunto de ahí lo que se hace, alquilar lugares para hacer actividades y en la primera planta preparar para que aprendan a cocinar, aprendan a hacer bizcocho, o sea, es lamentable. Es lamentable que el histórico Hotel San Cristóbal haya sido entregado a extranjeros y ser convertido en negocio. Antes era un negocio, pero del pueblo de San Cristóbal, pero un negocio de entretenimiento, de la sociedad de San Cristóbal, de fiestas, donde usted y su familia, nosotros, íbamos a disfrutar, a deleitarnos. Hoy usted lo que vaya a pagar dinero para ver una reunión política, deportiva, aprender a cocinar, aprender a hacer bizcocho, florecita, qué sé yo qué. Oye, vamos, escuchamos a Nelson Guillén y volvemos en breve. Para que San Cristóbal deje de ser el símbolo de la sociedad, como nos han convertido, para convertirla en la ciudad más limpia de la República Dominicana. Hay una potencia
exigencia moral que impedirá que un peso del ayuntamiento sea sustraído. Que el mínimo peso que salga del ayuntamiento saldrá a resolver un problema de los municipios de nuestra ciudad. Aquí, compañeros y compañeras, estamos jurando en nuestro pueblo que en el ayuntamiento del 2016 no habrá espacio para los ladrones. Quien quiera robar en el ayuntamiento, les recomiendo que vaya buscando otro sitio, porque cambiará de residencia. Bueno, te voy a decir una cosa. No es porque yo simpatice con él, pero el hombre está fuerte. Dejémoslo ahí. Oigan, hay una cosa interesante. Vamos a pasar una actividad de unos amigos no videntes, de una entrega de raciones alimenticias que hizo la Asociación de No Videntes, ubicada en Maravilla Sur. Pero hay una cosa que me llamó poderosamente la atención. Bernabé Payano, que va a hablar ahora, informó que ellos nada más reciben mensualmente 600 pesos de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal. Una miseria, pero lo único. Una miseria, 600 pesos mensual de la Cámara de Comercio. Que agradecemos a la Cámara de Comercio ese aporte. Suma que para ellos representa importancia. Pero eso debe darnos vergüenza a todos. ¿Cómo es posible que una institución desamparada, sin ningún bien peculiar, de no videntes, solamente reciban el respaldo de una sola institución comercial, que es la Cámara de Comercio? No, amigo televidente, yo no voy a hablar más de ahí. Mejor voy a dejar a Bernabé Payano que diga esto. Y yo espero que esto sea tan cierto como el lamento que tengo ante lo mismo. Porque 600 pesos nada más reciben y es de la Cámara de Comercio. No, pues yo no lo creo. Es más, me voy a convertir en una persona que no cree. Yo no creo eso. Para mí tiene que haber otra institución que le da. Bernabé, mírame, háblame de eso, háblame de esa ración alimenticia que le diste a tu membresía. Adelante. Nosotros estamos adquiriendo 70 raciones del plan social de la presidencia. Realmente estas raciones no nos alcanzan. No nos alcanzan porque solicitamos 90, pero sí la estamos entregando en el día de hoy a todos los discapacitados visuales para que puedan, aunque sea, comer. No está llegando cada 15 días y yo sé que ellos van a hacer algo. Quizás no le dure un mes, ni los 15 días, pero sí le va a permitir algo para ellos comer. Queremos que al pueblo de San Cristóbal, a todos los funcionarios principalmente, se hagan eco ante esta situación que estamos viviendo los discapacitados visuales. Aún no tenemos un local, aún no tenemos ninguna subvención. Apenas recibimos 600 pesos de la Cámara de Comercio y no tenemos más nada. Y las raciones que estamos recibiendo, nosotros queremos que las personas de San Cristóbal se lleguen hacia mí, aquí ubicado detrás de la Sirena, en la carretera Sánchez kilómetro 1, me llamen por teléfono, como sea, a la Asociación de Ciegos, para nosotros seguir ayudando. Ya. Oye, o es que el pueblo es miserable, o la gente no sabe que ellos existen. 600 pesos. Y gracias a la Cámara de Comercio. Yo le voy a recomendar a Bernabé Payano, el joven que está hablando hoy, el no vidente, que organice una bebida de romo en su local. Una bebida de romo. E invite a un político para que diga, te apoyo. Vamos a brindar romo por toda la parte, que lo hagan ellos. Necesitamos 60, medio millón de pesos para beber romo todos los ciegos. Prendelo como perro, para que tú veas que le van a dar mucho cuarto. Para que se envenenen, seguro. Pero si piden para comer, si piden para su salud, si piden para
cualquier cosa vital de, como seres humanos, le van a decir que no. Porque en este pueblo, y como en otros pueblos, la gente le encanta dar para lo que es los vicios. Vicios, romo, droga, cerveza. Aquí le dan hasta para que se mate. 600 pesos. Me siento indignado. Yo voy a comunicarme con Bernabé y le voy a decir aquí públicamente cuánto este programa le va a dar a él. Le vamos a decir. Emma, no le vamos a decir, no, en el aire no. Pues yo no soy un hombre miserable ni exhibicionista. ¿Sabes lo que es eso? Yo he hecho una mala palabra, pero por ti no la voy a echar. Oigan, el Lavapiés tiene casi un mes o más de un mes reclamando que una famosa tubería se la tapen ahí, la CASO INAPA. Aquí no existe CASO, creo que aquí no existe INAPA. Que por cierto, hablando de INAPA, oye bien, hablando de INAPA, ojalá algún dirigente o miembro o funcionario importante en INAPA esté viéndome. Ojalá me esté viendo. En estos días me encontré con un motoconchista. De esos motoconchistas que están ubicados cerca del parque por ahí. Ubicado en horas de la noche, la tarde y la noche. Trabajaba en INAPA. Trabajaba en INAPA. Y lo cancelaron porque le cedió unos tubos, le colocó unos tubos a una persona que no recuerdo quién fue. Entonces los ejecutivos o los funcionarios de INAPA en San Cristóbal lo cancelaron porque él no pidió autorización para eso. Un hombre que tenía creo que 5 o 10 años trabajando en INAPA y lo cancelaron así como que nada, sin darse cuenta que ese hombre tiene familia, que tiene deuda, que vive de eso, que la salud, la medicina, lo cancelaron porque le colocó una tubería a una persona que aunque lo merecían, lo necesitaban, no hizo los trámites que ellos quisieron. Y pronto yo voy a traer ese personaje aquí. Lo voy a traer, Julio, el que era director de la Defensa Civil, creo que administrador. Me gustaría que él me dé una respuesta sobre esto. Es como el mono. Que por cierto, el mono cobró los 10 mil pesos que le dio que le prometió Jocelyn Martínez. Agradecemos a Jocelyn Martínez, la regidora, coordinadora del grupo del movimiento Primero San Cristóbal, la licenciada Jocelyn Martínez. Le agradecemos eso que hizo por el mono, ella personalmente. Una última información antes de retirarme. Tenemos otra información. Adelante con la tubería. Vámonos con la tubería de Lavapié. La tubería rota tiene varias semanas, según residentes y dueños de negocios de la barriada. Bueno, eso sí, la corporación vino, sacó un palo de luz que había ahí y dejó ese tubo roto y se ha reportado a INAPA. Yo creo que hoy fue que vinieron. O como 20 días por ahí, más o menos. Más o menos, como 20 días. El desorden que hay aquí en San Cristóbal, que esto está todo desbaratado. San Cristóbal no tiene doliente a nadie, ninguna autoridad, a nadie. Ni... Ese derrame de agua, porque el de sur vino a cambiar un pote de luz de eso y después iba a poner aquel, lo iba a poner más para acá. Y cuando estábamos yendo rompieron, se ha reportado a todo el mundazo, eso que tiene casi un mes y nadie ha hecho caso. Hace más de 3 semanas que la Corporación de Electricidad hizo un hoyo ahí, no sé para qué. Y rompió ese tubo ahí. Desde entonces, esa agua está así. Eso se ha botado más de 5 o 6 millones de galones de agua. Y hemos dado queja 2 o 3 veces a la CA y no hacen caso. Que la corporación vino y sacó ese palo de luz ahí. Cuando vino y sacó ese palo de luz ahí, quedó de ir a buscar un tubo a la ferretería para venir a arreglar eso ahí. Y se fueron y no vinieron. Yo llamé allá y me dijeron que eso era en la capital. Ok, yo me voy a retirar. Si me dieran más tiempo, yo le dijera que se merecen las autoridades de este pueblo. Pero le voy a decir, le voy a una línea. Se merecen poco. Oye, el día que yo deje de ser periodista, voy a ser guerrillero. Me voy a armar
para ver si aquí algún día respetan este pueblo. Yo no veo aquí ni las autoridades se respetan. Retornamos y cuídese de la gente que de aquí a los malvados han sido pocos. Recuerde que tenemos que cuidarnos de muchos desarmados que andan en San Cristóbal. Desarmados del alma. Desarmados de, que no tienen corazón. Y armado, pero para hacerle mal a este pueblo. Aquí lo que más entra es gente armada, pero armada de mal corazón, para beneficiarse ellos, un grupito muy selecto, y explotar este pueblo. Cuídense mucho. Calpa San Cristóbal, del Pomier la toma, provincia querida, donde nadie llora porque Dios se asoma, que endulza la vida en un bolsillo del alma. Llevo sus paisajes.